Estamos haciendo el testeo rápido. Esto lo que nos permite es un programa que estamos llevando a cabo por los distintos barrios y en los centros de salud. La posibilidad en que en 20 minutos el vecino tiene los resultados y es importante para su salud, para su tranquilidad poder hacerlo. Es importante que el vecino lo haga con frecuencia y que se controle. Esto hace a su salud, a su tranquilidad y a su salud. Estamos cumpliendo poco a poco con los objetivos que nos pusimos, llegar a 1000 testeos rápidos para fin de año. Rotando en todo el municipio con el tráiler, y en este caso estamos haciendo de testeo rápido de VIH-Sida y el control de glucemia. O sea, probablemente nosotros incorporemos hipertensión arterial también para hacer los controles, porque tanto la diabetes como la hipertensión son dos enfermedades prevalentes. Así que vamos a trabajar en ese sentido. Lo venimos haciendo durante muchísimo tiempo, el trabajo territorial y aparte el trabajo en los trailers del equipo nos dio muy buenos resultados, así que estamos contentos y conformes en seguir laburando en este sentido. Me parece genial porque cercanamente no hay nada y nada, para los chicos del barrio se pueden venir a controlar gratis, ya que no poseen algunas obras sociales ni nada por el estilo. Y nada, está bueno que ayuden así a la gente. A mí me parece bien, aparte viene a mí me es más cómodo porque yo vivo acá en la esquina y que hagan estas cosas para aquellas personas que por ahí le queda contramano, me parece bárbaro. Además estamos con otro tipo de mediciones, como también con nutrición, y bueno, es un poco estar cerca del vecino, porque nuestro objetivo es estar junto al vecino, poder escuchar y poder solucionar los problemas a partir de lo que el vecino nos va contando. Así hemos hecho durante toda nuestra gestión. El intendente siempre nos pide, trabajen junto al vecino. El vecino es el que recibe el servicio público y debe ser de calidad, debe ser bueno, debe ser de escucha, hay que controlar. Así que esto es lo que estamos haciendo, estar cerca de los vecinos.